Sí. ¿Me podría pasar con el obispo? ¿Cómo que no está? Pero necesito hablarle ya. Lo necesito urgente. Mañana no puedo. ¿Te puedo contar un secreto? Sí, claro. Descubrí dónde van a ser el anticristo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Nada, estuve investigando sobre La Plata y encontré en la casa de Dardo Rocha un libro que hablaba de eso. ¿Qué? ¿En la casa de Dardo Rocha? ¿Fuiste hasta ahí? ¡Sos un inconsciente! Sí, entré en la casa y encontré justo el libro que me ayudó a conocer un poco sobre la ciudad y me ayudó a atar cabos sobre el anticristo y el lugar donde van a ser. ¿Y qué pensás hacer? No sé. Por lo pronto llamar al arzobispado. El tema es que nunca responde cuando llamo. ¿Pero estás completamente seguro? Sí. Al principio dudaba. El tema es que cuando encontré el libro todo cerró. Seguimos con el pronóstico de la semana. Es probable que haya precipitaciones en los próximos 4 días y la tormenta del Niño se viene acercando sin piedad. Ya ha dejado más de 5.000 familias sin hogar y ha hecho estragos con la electricidad. Centenares de casas no tienen agua corriente. La peor tormenta en años, se podría decir. Hola, señor, ¿cómo le va? Bien. ¿Se siente bien hoy? Sí. A ver qué podemos hacer. ¿Dónde está? Estamos en el hospital. Te chocó un auto y te abrió la cabeza. En el italiano. ¿En el italiano? Sí. ¿Cómo que en el italiano? Pero van a ser el anticristo. Pero tenemos que ir. No, Cristo. Pero hay que ir ahora. ¿Qué esas cosas? Ya, lo descubrí en la casa de Dardo Rocha. Vamos ahora. Vamos, sí. Dale. ¿A dónde querés ir vos? Ahí. No, no.
De Cristo. Rocha. Anticristo.